¿Cómo fue ese encuentro con el presidente Barack Obama? Bueno, hemos tenido un encuentro breve de unos 10 minutos, aquí mismo, en este lugar, y hemos conversado. Quizás más adelante informaré de qué conversamos, pero ha sido un encuentro serio, franco, nos dijimos las verdades, ¿no? Y yo diría que inclusive cordial, ¿no? Creo que pudiera, con los resultados de la cumbre, como lo dije cuando me entregaron las 10.500.000 firmas, con el apoyo de los pueblos, con la voluntad de nuestros pueblos sobre todo, pudiera abrirse, pudiera en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental. Es el clamor de América Latina y el Caribe. Unánime es la voz de América Latina y el Caribe en ese sentido. Y despejar toda la oscurana que se ha montado por allí alrededor de ese decreto que ha sido rechazado con vehemencia en inglés, en francés, en portugués y en español. Ha hablado a los pueblos. ¿Cómo para ti fue el presidente Obama? Si nos puede adelantar algo. No, bueno, nos dimos la mano. Yo dije, tiendo mi mano. Y iba con mi mano y de pronto vi la mano de él y se la tomé con afecto, como somos nosotros. Le dije, presidente Obama, yo no soy enemigo de los Estados Unidos, ni mi pueblo es enemigo de los Estados Unidos, ni nuestro comandante Chávez jamás fue enemigo de los Estados Unidos. Nosotros somos revolucionarios, vehementes y apasionados, y queremos construir la paz. Ya te adelanté algo, pues. Gracias.